Días, bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz y bienvenidos a esta última emisión, tristemente, pero bueno, alegre también porque ya se culmina el ciclo escolar. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Maestro Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues como mencionas, una mezcla de emociones, ¿no? Contento porque estamos culminando un ciclo escolar, todo un año de programas de Historias de Nuestra Voz transmitidos aquí por DGSTV, TV Aprendiendo. Nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, 135, tercer piso. Pero pues también tristes porque estamos a punto de despedir a la generación 2016-2019. Aquí tenemos a dos integrantes que pues ya se van. ¿Qué se siente, muchachos? Bueno, pues es un logro más ya estar terminando la secundaria, pues con algunos problemas, pero pues también aprendiendo. Y bueno, pues con buenas calificaciones como siempre. Bueno, a ver, aprovechando, preséntate, ¿cómo estás? Buenos días, ¿quién eres? Bueno, yo soy Amir Vázquez, de la secundaria técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. Okay. Y pues mi compañero Eric. Eric, ¿ya lo presentaron? Sí, gracias. ¿Qué se siente irse? Pues se siente bien porque pues ya paso a otra etapa donde vienen diferentes cambios, tanto de educación, conozco más amigos, pero también pues voy a dejar de ver más amigos que tenía en la secundaria, pero sé que todo va a salir bien. Bueno, pues qué bueno. Pues el día de hoy mencionabas, es el cierre de ciclo, Historias en Nuestra Voz, y vamos a platicar un poquito de lo que fue este programa. ¿Quién empieza de ustedes, jóvenes? Ah, pues tenía una pregunta que... ¿Quién fue, bueno, o de dónde surgió la idea de ponerle Historias en Nuestra Voz? ¿Maestro? La idea surge primeramente porque, bueno, conozco al maestro Ábrego en la Escuela Técnica número 6. Conoce también un poco de mi trabajo y me invita a hacer esta serie de programas y también en radio. Y un ciclo escolar estuvimos con la mitad del ciclo escolar estuve con él en un programa que se llamó Échale un ojo a la cultura. Y después, él me invita a hacer este tipo de programas, mezclando un poco mi asignatura. La idea era, por supuesto, invitar a los jóvenes para que entrevistasen a varios artistas, personas importantes del ámbito educativo y que pueden aportar mucho para el programa. Así es, a mí me gustaría nada más redondear diciendo que la idea de Historias en Nuestra Voz también era el que ustedes fueran los que fueran construyendo la historia, dijéramos, a través de esas entrevistas que menciona el maestro Alejandro, preguntando aquello que les causara curiosidad sobre los diferentes personajes que venían. Tuvimos médicos, escritores, padres de familia... gente que se dedica a diversas actividades y que a ustedes les pudiera generar inquietud y pudieran conocer y quizás saber hacia dónde enfilarnos dentro de un futuro próximo. Y bueno, me interesaría saber cuál es el propósito principal que tenían al inicio de este proyecto, cuando todavía no empezaban con él.
Fíjate que algo que ha caracterizado aquí a DGES TV es el hecho de que participen los alumnos. Y en el caso del maestro Alejandro y yo, cuando decidimos hacer este trabajo en Mancuerna, anteriormente yo trabajaba solo, fue el que ustedes tuvieran voz. El que ustedes preguntaran, así como nos están preguntando ahorita, que le preguntaran a las diferentes personas que acudieran al programa, que averiguaran, no me dejarás mentir, Amir, tú estuviste creo que en 2-3 programas, Eric es el segundo. Nosotros no les marcamos una pauta a seguir, les decíamos, vamos a invitar a determinado personaje, a lo mejor a un escritor, y a través de que les mencionáramos el nombre, que ustedes averiguaran un poquito de su biografía, de su semblanza biográfica, un poquito de su obra, pues ustedes pudieran resolver inquietudes, ¿no? El que ustedes armaran esas historias a través de todas las experiencias que la gente nos puede ir aportando. Y es muy difícil, por ejemplo, invitar a un escritor o a alguna persona. No. Aquí DGES Media, por medio de otras instancias, mantiene contacto para que gente externa de otras instituciones puedan colaborar con nosotros. Incluso también el maestro Alberto Ábrego nos ha hecho el favor de invitar a ciertos personajes que, bueno, ustedes ya en los programas lo han visto, pero no es complicado. Fíjate que además hay una cosa muy interesante. Creo que cuando las personas son exitosas en el ámbito en el que se lo proponen, les gusta compartir. Y qué mejor que compartir con los jóvenes y venir y narrar las experiencias y pues que a partir de ellos podamos aprender, porque se enriquecen ustedes y nos enriquecen a nosotros y se enriquecen ellos, ¿no? Entonces, esa oportunidad de convivir es interesante, y cuando les decimos, oye, queremos que vengas a este programa, pero te tienes que dejar de entrevistar por jóvenes de 14, 15 años, les entusiasma, como que te inyecta juventud, como que te inyecta nuevas energías, como que te dan ideas que a lo mejor pueden recordarte cuando eras joven y querías este tipo de oportunidades, y ahora que lo estás viviendo dices, híjole, puedo llegar a platicar lo que ha sido éxito en mi vida más allá. Fíjate, perdón, y pienso que la mayoría de los invitados que estuvieron aquí con nosotros, pienso que fue su primera vez el hecho de haber sido entrevistados por alumnos, porque la mayoría mencionaba que, bueno, era como una gran experiencia que los chavos los entrevistaran, y pues no sabes qué tipo de preguntas te van a hacer, ¿no? Siempre es como encontrar y pues buscar más acerca del personaje. Bueno, pues a mí me han quedado muchas experiencias en lo poco que he estado aquí, pero pues me gustaría saber también qué tipo de experiencias se han llevado ustedes a lo largo de este trayecto. Fíjate que son varias y de diferentes tipos. Yo en lo personal recuerdo 3, a ver si no le gano las ideas al maestro. Una, tuvimos por aquí un padre de familia, un papá soltero. Y fue una experiencia emotiva porque se tocaron muchas emociones. Y en el momento los jóvenes que estaban entrevistando, que fue una señorita y un varón, pues encontraron esa catarsis y de buenas a primeras se empezaron por aquí a arrasar los ojitos de lágrimas y empezaron a salir situaciones de vida que compartían con este papá soltero. Llegó un momento en que sentías el nudo en la garganta, y eso de estar frente a cámaras, no te creas, es difícil. Esa sería una. Otra, el reencontrarme aquí con un compañero de escuela, el señor Gerardo Melín, de Azteca Deportes, que, pues lo que comentaba el maestro Alejandro, ¿no? Él es una persona que ha estado en los medios de comunicación durante pues, ya mucho tiempo, y que a lo mejor lo han entrevistado a pesar de que él pues, es entrevistador. Y el enfrentarse con los alumnos, hubo por ahí algún momento donde se quedó así como que, ah, chihuahua, a ver cómo te contesto esto, ¿no? Particularmente cuando entró sus gustos personales en cuanto a su equipo favorito y su trabajo, cómo se mezcla. Y fíjate que siempre es interesante empezar, que sería el tercero. Tuvimos por aquí un doctor que no lo conocíamos, lo venimos a conocer aquí, y que hizo un primer programa sentados en el suelo con 2 compañeros de ustedes.
y nos estuvo hablando sobre la importancia del cuidarte referente al VIH. Él es un doctor especialista en VIH-Sida que trabaja en la clínica Condesa. Pues son temas que a lo mejor conocemos, pero que muchas veces no nos gusta platicar. Entonces fue un doctor, bueno, es un doctor muy joven, el doctor Aldo Almaraz, que nos compartió su experiencia, casos que lamentablemente han llegado hasta la clínica donde él atiende y situaciones, ¿no? Porque si no mal recuerdo, por ahí le preguntaban, bueno, ¿y qué se siente informarle a alguien que un resultado salió positivo, ¿no? Entonces son situaciones fuertes que te enseñan. No sé tú, maestro, ¿cuál recuerdes? Pues mi experiencia, lo que preguntaba Amir en esta serie de programas, ha sido muy grata, de mucho aprendizaje, porque conoces a muchas personas, ¿no? E incluso aprendes de los mismos alumnos en respecto a las preguntas que hacen. Digo, para mí todas fueron muy gratas y de aprendizaje. De las que recuerdo fue a la maestra, que es odontóloga también, la maestra Lulú. Por ahí hacer salud dental, no mental. Los que vieron el programa, yo creo que deben de saber a qué me refiero. También tuvimos a un fotógrafo, maestro. Sí. Amigo tuyo también, conocido. Y tuvimos también a dos bailarines que nos deleitaron con... ¿Qué género fue, maestro? Afrojarocho. Afrojarocho. Estuvieron bailando por ahí. Fue uno de los programas que en lo particular me gustó mucho. Más por el género. Ustedes, a pesar de que esto ya está acabando, bueno, que ya este es el último, ¿ustedes creen que van a seguir haciendo estos programas? Pues fíjate que es algo que en parte esperamos que siga. No depende tanto de nosotros, hay que ver qué es lo que viene para el próximo ciclo escolar. Creo que hay la disposición y creo que ha sido importante para los alumnos, y en la escuela se ha visto que los jóvenes de segundo, los jóvenes de primero se empiezan a interesar. Entonces creo que sería buena idea, aunque por otro lado son dos ciclos escolares con historias en nuestra voz, pues no sé qué sea lo que procedas, y renovar el formato, continuar o simplemente refrescar. Habría que ver qué pasa. Creo que la disposición está. Bueno, y a todo esto, ¿qué es lo que más les ha quedado, la enseñanza que más peso les ha dejado estas vivencias? ¿Qué enseñanza? Pues, en lo particular, pienso que el hablar frente a una cámara, eso ha sido como para mí todo un proceso. El tener tal vez a un invitado, pues de una categoría alta, me refiero a un escritor, un doctor y demás, y pues tener como la pregunta exacta para él, ¿no? No preguntar cualquier cosa, creo que ha sido una de las enseñanzas que he tenido. Para mí, enseñanza, yo creo que esta: el escucharlos, el aprender de ustedes, el hecho de que nosotros se nos llame maestros por nuestra profesión o por nuestro trabajo, no quiere decir que no podamos aprender. Y el escucharlos a ustedes, el conocer sus dudas, el conocer sus opiniones, pues me permite ver muchas cosas que a lo mejor no me había permitido, ¿no? El saber lo que piensan sobre una profesión, sobre un oficio, sobre una actividad determinada. El a veces escuchar, como por ejemplo ahorita que haces una pregunta y a lo mejor decir, híjole, yo no me había preguntado qué me está dejando esto, ¿no? Entonces, el aprender cada programa. ¿Ustedes tienen alguna anécdota o algo que haya ocurrido, pues, en el transcurso de esos programas? Sí, fíjate que sí. Tuvimos un programa con niños. Y en lo personal se me hizo muy chistoso, porque estábamos sentados en el piso y venían dos chiquitos de, ¿cuántos años? 5, 7 años, algo siete así. Años.
Y al más chiquito, pues obviamente de buenas a primeras se le olvidaba, ya estaba ya acostado en el suelo y nosotros, a ver, nos sentamos todos, ¿no? Y quién sabe qué. Y al rato se le volvió a olvidar y otra vez ya estaba así totalmente acostado en el suelo y tenía inquietud, él veía la cámara y bueno, pues se comenta, ¿no? Es como que se rascaba la nariz y nos decían señas de que se destape la carita, ¿no? Que se le vea la carita y nos decían, ¡ay, todos aplaudiendo! Y fue algo así como que chistoso porque pues al niño no le indicas tal cual, pues déjate la nariz, además estábamos en un programa en vivo. Entonces, él mencionaba algo de sus ídolos, creo que fue sobre Batman, ¿no? Y para que se dejara la nariz, un aplauso a Batman, ¡ah! Todos el aplauso a Batman. Y se le olvidaba, pero al rato otra vez estaba haciendo la misma. Entonces, a mí eso se me hizo muy chistoso. A mí fue cuando hicimos un programa con los Hare Krishna. Sí. Digo, con todo respeto, digo, porque es una religión. Fue un programa muy largo porque tenían planeado tocar una canción. Y ¿mantra? Un mantra. Ajá. Digo, yo pensé que menos de 5 minutos, 3 minutos, pero fue muy largo el hecho de que, y al menos yo que soy muy risueño, me quería ganar la risa porque veía al maestro, a los niños con sus caras así como que desesperación, como que a ver a qué hora terminan. Eso fue como algo muy, que me dejó marcado y fue un momento chusco de esta serie de programas. Fíjate que perdón, pero no era tanto de la desesperación, sino que como estaban ellos cantando, traía yo el micrófono cerca de uno de los instrumentos, no recuerdo ahorita de cuál, y entonces el mantra fue muy largo. Y perdón, no quiero yo ser grosero, pero estaban ellos con su mantra y estaba yo con el mío. No me tengo que mover. Eso fue lo que me causó mucha gracia. Porque llegó el momento que ya la mano con el micrófono, pero estábamos en vivo, entonces no podíamos hacer nada y por la posición ni cómo cambiarme de mano, ¿no? Entonces fue chistoso, sí. Tienes razón, ¿no? Bueno, ¿y qué perspectiva tienen ahora? Bueno, es decir, desde que empezaron, pues, ¿cómo se ven, pues, ya hace algunos años atrás, cuando todavía no realizaban esta serie de actividades? Fíjate qué perspectiva. Yo con este programa tuve un aprendizaje enorme. El compartir con un compañero, como fue en este caso el maestro Alejandro, te digo que yo ya trabajaba con alumnos, pero como adulto vamos a decir que solo, ¿no? Entonces el que llegara un maestro joven, un adulto joven como el maestro Alejandro, me enseñó a tener una perspectiva diferente en la manera de llevar a cabo estos programas. Y siempre he tenido la situación de que los jóvenes tienen que tener voz, ¿no? De que deben de expresar sus ideas y todo ello, y en eso sí sigo convencido. Bueno, mi perspectiva pues es estar con la misma disposición, realizar este tipo de proyectos que pues van encaminados a que los alumnos aprendan, y ese es el propósito que tenemos como maestros, verlos crecer, verlos desarrollar sus habilidades y capacidades mediante este tipo de espacios que les ayuda mucho a futuro. Oye, Eric, perdón. Antes que interrumpa, creo que aquí ha tenido más la oportunidad Amir, pero a mí me gustaría voltear la pregunta. De tu primer programa ahora, ¿qué cambió? Bueno, pues al igual que ustedes, he aprendido de mis compañeros, de ustedes como maestros, principalmente pues porque son con los que tengo más contacto, están más cerca, pero al igual también con los invitados, al entrevistarlos, pues me han dado una perspectiva diferente, una opinión que ellos tienen. Y bueno, me ha hecho cambiar de opinión en algunos aspectos, me ha hecho reflexionar incluso a mí mismo sobre algunas situaciones, pero pues yo creo que todo ha sido de bien y me ha encantado, la verdad. Eric, yo lo voy a decir al aire, nos costó mucho trabajo que tú aceptaras venir, como que no querías. Ya viviendo aquí la experiencia, ¿qué ha cambiado? Pues que antes tenía muchos nervios, pues porque no sabía ni qué se hacía, pero tenía los nervios de que la arruinara, ¿no? O que hiciera algo mal. Pero pues ya la primera vez que vine, pues vi que lo hice bien y sin nervios, y pues ya esta es la segunda vez que vengo aquí y no me está costando tanto trabajo.
como antes. Bueno, gracias. Ahora sí que ibas a preguntar, perdón. Que si fue complicado empezar todo este proyecto. Pues me atrevo yo a decir que no, porque tenemos un equipo aquí que siempre nos ha apoyado. Por ahí está Anita. ¿Cómo estás, Anita? Que ahorita le vamos a preguntar a ver cuál de historias en nuestra voz es el que más se le quedó grabado. Está Anita, está Daniel. Cuando empezó este ciclo estaba por aquí Ricardo, ¿eh? La maestra Elisa. Entonces ha sido un equipo que siempre nos ha cobijado. Y como decía el maestro Alejandro, nos han apoyado tanto en la parte pues, técnica, como coachando, como a veces trayendo algunos invitados. Cuando la llegamos a regar mucho, por ahí están sufriendo para podernos quitar el errorcito a veces cuando lo cometemos. Cuando utilizamos la pantalla azul y no traemos los colores adecuados, están batallando con nosotros. Entonces, pienso que no. Y sobre todo porque los protagonistas, ahorita estamos siendo nosotros por las preguntas, pero siempre habíamos querido que fueran ustedes. Entonces, yo creo que no. No sé, maestro, tú cómo veas. Pues no fue, bueno, en lo particular fue complicado así para mí pararme frente a una cámara, pero respecto al proyecto, pienso que no, siempre he tenido la disposición de hacer nuevas cosas, no solamente estar frente a grupo y dar la clase, sino hacer este tipo de proyectos que, pues como ya lo había mencionado el maestro Alberto Abrego, es muy gratificante estar con los alumnos, que pregunten y verlos desarrollar sus capacidades y habilidades. Anita, ¿tú qué historias recuerdas así que te haya gustado de historias en nuestra voz? Está pensando. Para los que es no que, están viendo, es que está pensando. Estos fueron muchos. El de la maestra Elisa. El de la maestra Elisa, que es aquí la responsable del área de DGES Media, que estuvo hablando sobre el Día Internacional de la mujer. Tema muy interesante. Sí, es cierto. Bueno, a mí me encanta cómo dan sus clases, ustedes dos. Pero bueno, quisiera saber si les pueden dar algún consejo también a esos profesores que de repente son cuadrados. Y bueno, pues no se aprende lo necesario. Entonces, pues quisiera también que les aconsejaran algo para poder hacer un poco más interesante, más didáctica la clase. Que empiecen los jóvenes. Pues, ¿algún consejo? Pienso que tal vez hay que tener vocación para estar frente a un grupo y que te guste. Yo, en lo particular, amo lo que hago. No lo veo como un trabajo. No lo veo como, tengo que ir a trabajar. Digo frente a cámara, trabajo en dos escuelas, entonces es como un poco cansado el traslado, pero no lo veo como trabajo, disfruto lo que hago, disfruto ver a los alumnos aprender, el hecho de que preguntes, levante la mano, de verlos hacer cosas, proyectos que he trabajado con ellos. Consejo, pues, tener mucha paciencia y tener vocación. Me gusta... Bien, ya lo dijo Amir, me gusta tener mucho contacto con ellos, estar con ellos, porque finalmente, pues, para eso estudiamos, ¿no? Para estar con los jóvenes y no solamente llegar al aula, dar tu clase e irte. Entonces, en lo particular, sí me gusta mucho tener contacto con ellos, conocer sobre ellos y, me gusta mucho lo que hago. Yo, consejo, fíjate que en mi caso yo te diría que llego diariamente a ver qué me van a enseñar ustedes a mí. Entonces, estar abierto a ello. Mi asignatura es español. Perdón, no se vaya a tomar con mal. Me encanta estarlos molestando. Me encanta estarlos molestando, provocando en el aspecto de que piensen y de que me manifiesten algo. Y alguna vez, no sé si el maestro por ahí se acuerda, hay una señorita Diana Victoria, no me acuerdo hace cuántos ciclos escolares. Hace tres. Me decía, es que
un día voy a regresar y me voy a poner a debatir con usted hasta que ya no pueda. Y les es que a mí me encantaría. Entonces, me encanta provocar esas reacciones. Obviamente, nosotros no lo sabemos todo. Cuando ustedes piensan y de alguna manera se les da el reto, para mí es encantador. Me he encontrado a muchos jóvenes que, como te decía, me han enseñado tantas cosas. Me obligan porque, oiga, tengo una pregunta, ¿qué es tal cosa? Y dices, uy, pues no sé, mañana te digo, ¿no? Déjame, me informo, porque hay cosas que no lo sabemos. No somos todólogos, no somos omnipotentes y pienso que tenemos que tener la humildad de aprender de ustedes. Para mí ese sería mi consejo, pero además estar abiertos a lo que es las nuevas tecnologías. Yo por eso disfruto tanto estar aquí en televisión, estar en los proyectos de radio, porque nos permiten maravillarnos juntos de todo lo que son los medios de comunicación, la velocidad de la información, las redes sociales, todo esto, y conocer a tanta gente. Fíjate, en el área de español, cuando viene con mi PEMS, te dicen un sinónimo de cristal, vidrio. Y el ciclo pasado que vino por aquí una escritora, no me acuerdo, ella era física, algo así, química, no me acuerdo, y escribió un libro maravilloso. Y no es mi área y no es una disculpa, pero esa vez aprendí yo que cristal y vidrio no son sinónimos, ¿no? Yo dije, híjole, ¿cuántas veces he enseñado esto mal? Y como que tienes que tener la apertura a aprender. ¿Ustedes antes de ser maestros tenían antes pensado alguna otra vocación? Yo sí, quería ser doctor. Pero me di cuenta que soy como que muy asqueroso, así como que ver la sangre, que alguien vomita, alguna cosa así. No hubiera yo tenido estómago. Yo creo que cuando somos niños todo el mundo dice, ¿quiero ser doctor o quiero ser policía? Entonces yo era de los que quería ser doctor. Y por ahí que me tocó ver alguna herida, yo así, no, doctor no. Bueno, yo tenía dos opciones. Dentro de ellas estaba la docencia. Mi primera opción fue ser chef. Me gusta la cocina, pero desde secundaria yo dije quiero ser maestro. No tenía bien definido a qué asignatura o a qué nivel, sino fue ya hasta la preparatoria que un maestro fue mi ejemplo a seguir, maestro Miguel, que de hecho lo invité aquí a un programa en Escudriñando la Historia. Me encantó cómo daba sus clases, me abrió otra perspectiva acerca de la situación tanto política, económica, social de nuestro país. Y dije, quiero ser como él, quiero ser maestro de historia y pues aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, dentro de sus logros, ¿ustedes piensan seguir estudiando, alcanzar otro nivel académico? No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo he sido muy cuestionado en esa parte porque muchas veces me dicen, no, pues tienes que promoverte, tal vez para subdirector, director. Pero seguir estudiando, sí. Pero me veo tal vez toda mi vida siendo maestro. Frente a grupo. Y no hay otra más, ¿no? Seguir estudiando, obviamente, en el ramo de la historia. Y siendo maestro. Sí, bueno, seguir frente a grupo con ustedes. Fíjate que a mí me gusta mucho estudiar. Yo hice una maestría en educación, soy licenciado en periodismo y comunicaciones por la UNAM, la maestría en la pedagógica. Me gustaría hacer un doctorado, sin embargo, me gusta mucho estar tomando cursos. Ahora con lo del PENSE, estoy por ahí en un curso del PENSE. Me han hecho la invitación en el ramo laboral. Yo sí, ya por la edad, como que ya podría. No es que no se pueda uno joven, ¿no? Pero ya podría pensar en retirarme de grupo, ¿no? Y a lo mejor aspirar a algo más. Yo no me veo atrás de un escritorio. A mí me gusta estar conviviendo con los jóvenes, aprendiendo con los jóvenes. Pues mientras la fuerza me alcance, yo sí me veo estando frente a grupo. Digo mientras la fuerza me alcance, porque luego eso de subir a los salones y bajar y todo esto, pues sí, los años empiezan a pesar, ¿no? Me siento fuerte todavía, entonces yo sí también me veo como maestro, al menos un muy buen rato. ¿Y
y no, bueno, o sea, son maestros y sí, como no saben algunos, el maestro Ábrego en sus clases usa mucho el sarcasmo y la pues, hacernos reír, ¿no? Pero ¿de dónde saca tantas ideas que tiene? Fíjate que, bueno, aquí tengo una colega comunicadora, como que aprendes a contestar, tienes que aprender a contestar. Yo a la edad de ustedes era introvertido y la vida te va enseñando a expresar tus opiniones, a defender tus opiniones, a argumentar y a escuchar. Entonces cuando escuchas, pues te fijas en cosas que uno dice sin pensar y de ahí aprovechas. Recuerden que dentro de los recursos retóricos está justamente la ironía, que de alguna manera es el sarcasmo y que decimos las cosas pues de manera que se te queden grabadas, ¿no? Entonces muchas veces uso, sí, el sarcasmo dentro de las clases como para que se les grabe algo, ¿no? Que a lo mejor pueda parecer chistoso y se les grabe. Y dentro de su experiencia como maestros, ¿ustedes piensan o han sentido que alguna vez pues se han sido groseros con alguna persona o en algún caso se han llegado a exceder con alguna sanción? Fíjate que este ciclo particularmente me pasó que justamente por este tipo de actividades y lo de radio, yo quería conocer las voces. Llegué a un grupo, les dije, a ver, sin conocerlos, le dije, a ver, tú vas a hablar como un ogro, y tú vas a hablar como un marciano, y tú vas a hablar, y no sabemos cómo hablan los marcianos, pero entonces la atiné con una persona, y no sé por qué dentro de estar en la repartición de personajes, dije que tenía que hablar como una ratita. Y pasó. Tiempo después, cuando estábamos viendo el tema de historieta, les pedí que hicieran alguna anécdota sobre el ciclo para ver diferentes encuadres que se pueden utilizar en la historieta, ¿no? El close-up, el medium shot, todo este tipo de cosas. Y cuando reviso la historieta, ella me narra cómo se sintió cuando yo le dije que hiciera la ratita. Después empecé a conocer a la señorita y en su momento le ofrecí una disculpa. Es muy introvertida, es muy tímida y el hecho de que sin conocerla yo le hubiera dicho lo de la ratita, a ella le impactó, pero de mala manera, ¿no? Entonces, pues sí, hay veces que la regamos y creo que eso este año, cuando vi la historieta y la leí, sí, señor Chin, como algo que muchas veces hacemos sin pensar puede afectar tremendamente. Sí, a mí eso me marcó. De hecho, por ahí con algunos lo había comentado. Cuando vi la historieta, sí fue así como que de shock. Bueno, que si me he excedido, pienso que no. Al menos pienso que he aplicado las sanciones necesarias. Y eso pasa cada ciclo. Por el hecho de que no te conocen y estar en otro nivel, hay nuevas reglas, normas. Entonces, pienso que a lo mejor eso saca de onda un poco a los jóvenes, pero pienso que no me he excedido. Bueno, eso es lo que digo. Ellos tienen la última palabra. Bueno, maestro, pues nos está ganando el tiempo. Como decíamos, en esta ocasión nos tocó ser a nosotros. Ellos están formando sus propias historias. Como decías tú, ellos tienen la última palabra. Están viendo, pues, de lo que contestamos, qué es cierto, qué no es cierto, con qué se quedan, con qué no se quedan. Pero, pues, se termina el tiempo, se termina el programa, se termina el ciclo. Antes de cerrar, Eric, que traes el micrófono, ¿algún mensaje, algún saludo que quieras enviar a alguien? No, pues un saludo a mi escuela, a la Secundaria Técnica 6, Sor Juana Inés de la Cruz, a todos mis compañeros que ya no los voy a ver. Bueno, algunos tal vez, pero ya no como antes. Y Amir. Bueno, pues yo también les quisiera mandar un saludo a mis compañeros de la Técnica 6. Que bueno, pues ya está concluyendo el ciclo y puede que en este tiempo pues nos dispersemos un poco. Probablemente después tengamos contacto con algunos. Pero bueno,
Me despido de aquellos que tal vez no vea después y les deseo lo mejor. Bueno, pues por mi parte, mucho éxito a los alumnos de la generación 2016-2019. Esperamos que el 26, los resultados que arroje el internet sean favorables, que nos quedemos en las primeras opciones. Recuerden que no hay escuela mala, hay alumnos excelentes, ustedes pueden lograr lo que quieran si se lo proponen. No se pierdan nuestra programación, recuérdenos, recuerden a sus compañeros, descarguen los programas en la plataforma de YouTube, denle like, compártanlos. Es padre cuando por ahí vienen los recuerdos y, ay, mira, iba conmigo en tal año, ¿no? Ah, era mi maestro de historia, el español, nos regañaba, no nos regañaba, empiezan a contar cosas así. Recuerden que son varios los programas que tenemos, el maestro Alejandro escudriñando la historia. Conmigo estuvimos jugando en español, espero que algo haya funcionado para el Comipems. Art de Gest y esto, que es Historias en Nuestra Voz. Yo soy Alberto Ábrego, maestro. Pues sí, agradecer a los que hacen posible este programa, agradecer a todos nuestros invitados que nos hicieron el honor de estar aquí, a los alumnos. Y esto es una producción de Gest Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Nos vemos hasta la próxima y mucho éxito en los próximos resultados.